sobando pico derecho del área de Gómez. El fútbol nacional, y que tendremos para todos ustedes no solamente el fútbol de la primera categoría, sino también detalles de la selección de Costa Rica, que ya se reúne hoy, entrenará mañana, y por supuesto, fútbol internacional, que está muy movido, con mucha información. Hoy don Claudio Sicha, ocupadito, pero ya estará con nosotros en los próximos espacios de Por Goleada, por supuesto, y nosotros con Juan Carlos y con María Jesús, que a continuación les saludamos con muchos detalles, con mucha información. Nuevo líder después de la jornada 5 del fútbol costarricense, algunos equipos caen en constancia de su rendimiento, lo que habíamos hablado, que deberían mantener un poquito la misma para mantenerse arriba. Ya Herediano es el líder del campeonato, Guanacasteca, que perdió su encuentro frente a Punta Arenas, pero se mantiene sublíder. Cartaginés, con un muy buen juego, no solamente frente a la liga, sino en los últimos partidos que ha tenido el cuadro brumoso con su nuevo entrenador, es tercer lugar del torneo. La liga cae a cuarto, San Carlos es quinto, y Saprissa, que a pesar de su triunfo ante el Sporting, bueno, no mantiene una distancia tan amplia del primer lugar hacia abajo, pero son 5 puntos, sexto lugar. Y después vamos a ir hablando un poquito de el repunte cuadros como Pérez Celedón, Liberia que va ganando. Entonces vamos a tener muchos detalles del fútbol de la primera categoría, ahí están los marcadores, y también vamos a tener para todos ustedes detalles de la selección nacional, que ya hay lista, la habían anunciado para al final de la jornada, y al final no se entregó cercana a esta hora, sino hoy en la tarde. Así que vamos a tener muchos detalles para todos ustedes, así que acompáñenos en Por Goleada, aquí en TDMás. Un abrazo para todos. Hoy María Jesús nos acompaña, así que buenas. Bienvenida, María Jesús, es un gusto. Muy buenas noches, Luis, y a todos los amigos que nos sintonizan. Una lista, una nómina que ha dado mucho de qué hablar a través de estas últimas horas, con nombres que, como lo han dicho, referentes de nuestra selección nacional, ahora con muy, muy poco, cualquier jugador puede ser llamado a la tricolor. Bueno, y también muchos detalles a nivel internacional, ¿verdad? Porque Xavi anunció que se va del Barcelona al final de la temporada, y algo que a usted le gusta mucho, el fútbol internacional. Jürgen Klopp también anunció, a pesar de que su equipo es uno en la Premier League de Inglaterra, jugando bien, dice que no va a continuar en el cuadro Liverpool. Sí, también se habla que Mikel Arteta había anunciado a medios del Arsenal que él también estaría dando un paso al costado del proyecto a final de temporada, y Arteta, que es un jugador formado en el Barcelona, también empezó en esa danza de nombres que pueden llegar al conjunto culé después de la salida de Xavi en el mercado de verano de la próxima campaña. Bueno, y como le gusta arrancar a Claudio sobre los titulares, los títulos después de la jornada 5 del fútbol nacional, ¿cuál sería el de María Jesús, el titular en este momento después de jugadas 5 fechas del torneo nacional? Inestabilidad en el campeonato. Me parece que es un buen titular. Alajuelense pincha. El que me parece que es con una curva de rendimiento, por lo menos en lo que muestran canchas, Cartaginés. Herediano, que no ha mostrado un fútbol tan vistoso como el que nos tenía acostumbrados el certamen anterior, es líder. Saprissa, sin hacer un gran fútbol, pues está repuntando, volvió a ganar 2-0. Y la ADG, yo creo que la sorpresa más grande de la jornada, que fue Alito Pérez, y cayó ante Punta Arenas Fútbol Club. Sí, inestabilidad entonces. ¿Inestabilidad o podemos llamarlo de esa manera, competencia en el arranque del torneo? ¿Vos te inclinas por la inestabilidad? Yo me inclino más por la inestabilidad. Sí, me parece buen el titular. Es cierto, porque si bien es claro, estamos en la jornada número 5 del fútbol nacional, también los equipos deben estar preparados para hacer un buen arranque. Lo tuvo Guanacasteca. Guanacasteca hoy se desinfla en Elito Pérez, cayendo 3-2. Pero bueno, es parte del fútbol. Se hizo un buen partido, pero un cuadro que no venía tampoco realizando grandes partidos como Punta Arenas logra una victoria. Y eso es bueno para el cuadro de Douglas Sequeira, pero no tanto para el equipo de Horacio Esquivel, que al final pierde ese encuentro, a pesar de que se mantiene en la segunda posición, tiene una llamadita de atención. ¿Por qué? Porque los equipos tienen que acelerar desde el arranque del torneo. No es que vayan a tener, ojalá pudiera todos tener los invictos, pero equipos como Guanacasteca deben mantenerse siempre arriba, aprovechar que son rivales directos, porque vienen los equipos grandes y a veces los resultados no son tan, tan buenos. Pero bueno, creo que hoy, para los intereses de Guanacasteca, a pesar de estar en el segundo puesto, no es un resultado tan bueno. Sí, es que precisamente en las aspiraciones de la ADG, que al final se queda fuera por algunos puntos o por algún gol diferencia, son estos partidos los que le terminan pasando factura a la hora de soñar con una clasificación. Y como lo decía usted puntualmente,
pues ya son 5 jornadas, casi la mitad de la primera vuelta, y es donde los equipos, por lo menos los comandados a llevar el peso del certamen o a ser protagonistas, es donde ya deberían tener ese rendimiento constante, y muchos aún no lo encuentran. De lo general a lo específico, el nivel del torneo, no sé, me da la impresión de que han habido buenos partidos, han habido buenos encuentros, no tanto algunos, porque yo creo que en la jornada 1 y 2, si bien es cierto, hubo equipos que aceleraron y tuvieron muy buenos partidos a nivel técnico-táctico, como San Carlos, Guanacasteca, el mismo La Liga, que sacaba resultados, tal vez no con un amplio marcador, pero lo sacaba. Sí hubo juegos muy deficientes, pero después de la jornada 3, me parece, María Jesús y amigos, que eso es un buen tema para nuestras redes sociales y nuestras páginas de Facebook, de Instagram y también por goleada en YouTube, para que ustedes comenten qué les parece el nivel de campeonato. Ahí está YouTube para que ustedes tengan la oportunidad de compartir con nosotros nuestro canal. Sí, ¿qué les parece ahora las 5 fechas? Porque la 6ta se va a posponer por la participación de Costa Rica en el amistoso frente a El Salvador. Así que volveremos hasta dentro de 2 semanas y media, ¿verdad? Prácticamente. Sí, solamente el Deportivo Saprissa jugará mitad de semana ante el Municipal Grecia. Los demás equipos descansarán y pues volverán dentro de semana y media, 2 semanas aproximadamente. ¿Comparte eso? El torneo de la fecha 3 ahora como que ha mejorado un poquito. Sí, me parece que sí hay partidos bastante buenos, por lo menos de parte de Cartaginés, que es el que a mí me parece que ha mostrado el mejor fútbol de la mano de Mario García. Me parece que todos los partidos que ha disputado han sido bastante constantes, bastante buenos, y yo creo que por esa inestabilidad que yo hablaba al inicio del programa, tanto en fecha 1, 2, 3, 4, 5, ha habido partidos muy buenos y otros sí bastante deficientes en rendimiento. Bueno, de lo general a lo específico, vamos a lo específico. ¿Qué les parece si a partir de ese momento entramos al resumen, el análisis de esta jornada 5 del fútbol profesional tico? Vamos a ver el partido que recién terminó ahora en la tarde con una muy buena asistencia. Liga recibió al Cartaginés. Este espacio en Por Goleada lo presenta Maxis by Ricky Restaurante. Todo en comida caribeña. El corazón de Limón está en Santa Ana. Maxis by Ricky. Gracias, don Juan Carlos Loría, los buenos amigos de TD+. Aquí está el resumen. La liga de una buena asistencia, es una muy buena hora para jugar al fútbol, una tarde fresca, soleada y también con buena asistencia. El Cartaginés, y María Jesús y amigos televidentes, es un detalle que he venido realizando en los últimos partidos. Se posiciona bien en la cancha, tiene muy buena lectura de su rival, le había costado la definición, bueno, hoy realizó un muy buen gol, que a la postre le dio la victoria, pero creo que el funcionamiento colectivo del equipo cartaginés nos gusta, equipo ordenado, un bloque que avanza y retrocede bien y que tiene buen pie con algunos de sus jugadores. Sí, un fútbol bastante vertical y de intensidad. Yo creo que eso es un sello de Mario García, lo que hemos visto por lo menos a lo largo de estas 5 jornadas, explotando los costados, y yo creo que precisamente el gol viene por un protagonista de la banda, que es José Luis Quiroz, y un alajuelense por su parte que sigue sin mostrar una idea clara de juego, que le sigue costando la claridad en el último cuarto de cancha y que encuentra su primer remate a marco por allá del minuto 37, 35 aproximadamente. En una falta y en los linderos del área. Sí, Cartaginés hizo un gran trabajo, se posicionó su bloque en la zona medular, ahí incomodó al equipo de la Liga Deportiva Alajuelense, que le gusta construir desde ahí. Por momentos, la Liga, con buen pie, es un equipo de jerarquía, con buenos jugadores, que también adelantó líneas, intentó ir hacia el área que defiende el cuadro brumoso y tuvo algunas llegadas, tampoco sin gran profundidad, pero se supo defender el equipo cartaginés a los pocos avances, pero que trató de hacerlo el cuadro rojinegro. Sí, un cartaginés que tiene como una de sus principales figuras a Marco Ureña. Creo que nadie lo esperaba al arranque del torneo que el atacante tuviese tan buen arranque, y me parece que es uno de los puntos bastante, bastante altos con esa picardía y velocidad que es característica en Ureña. Precisamente acá está el remate que hablaba al inicio, que fue prácticamente el primero al arco de por parte de Alajuelense. Sí, que bien Briseño, que ha tenido una muy buena temporada, y vea esa acción, una pelota que va hacia un costado, ya el equipo brumoso empezó a dar avisos de lo que podía hacer. La pelota salió desviada, pero
Lo traigo y lo puntualizo porque el cartaginés, con una buena lectura de su técnico, los jugadores, empieza a golpear a la liga ahí en esa zona. Ahí en esa zona de creación. Ojo, la habilitación hacia Quirós, que se adelanta de su marcador y define muy bien. ¿Qué digo con esto? Porque la liga sufre mucho cuando le quitan la pelota en la media cancha y le meten con velocidad un balón filtrado. Ahí es donde saca ventaja y lo intentó en algunas oportunidades el cuadro Brumoso y aquí sí le sirvió. Yo no veo tan mal posicionada la defensa de la liga. Lo que sí veo es que le ganan por velocidad. Hay tres defensores de la liga en la media cancha y Quirós le gana a Ian Lawrence y define bien abajo de Moreira para lograr la primera anotación. Muy buena lectura del cuadro Brumoso. Claro, la liga estaba adelantando su bloque para ir hacia el frente, buscando oportunidad con Joel Campbell, con el mismo Mora, en búsqueda de una anotación, pero se defendió bien el cartaginés y aquí, tras recuperación, un balón filtrado y la anotación de Quirós. Sí, José Luis Quirós, que le termina ganando ese mano a mano a Ian Lawrence y pues termina anotando cerca del final de la primera parte. De la primera parte, nos vamos al descanso en una tarde bonita para jugar al fútbol. A pesar de que los aficionados se sienten un poco incómodos, hay que darle virtud también. Los aficionados de la liga, de que su equipo tal vez estaba cayendo 1-0, hay que darle virtud de que el partido fue muy táctico, fue muy atractivo en ese sentido. La liga no se sintió cómoda, le marcaron bien, le quitaron la pelota, pero bueno, empezaron las variantes. Entró Anthony Hernández, entró Lesme, empezó a generar un poquito la Liga Deportiva Alajuelense y con Michael Barrantes jugando directo, a veces de pie a pie, pero jugando directo con algunas alternativas el cuadro de la Liga Deportiva Alajuelense. Sí, estuve leyendo mucha disconformidad por parte de la afición manuda por la posición de Carlos Mora, que hablan que es de sus principales figuras en ataque y que no es posible que termine cerrando un partido como estos de lateral derecho, pero Alajuelense pues intentó con sus variantes, pero si bien es cierto, los jugadores que tienen que tomar responsabilidades y la batuta de guiar el equipo, pues no andan en buen momento, no andan en un momento fino. Aquí Barrantes empieza a mover la media cancha del equipo. Antes Celso, de su zona defensiva, había pasado a la zona medular para tratar de volver a tener el balón. La liga que sentía no poseerlo, empieza a generar fútbol. Ya Antonio Hernández tuvo su buena oportunidad, la pelota se le desvía y esta. Hernández no la vuelve a tener y se la, como se dice popularmente en el club futbolístico, se la comió. Tenía todo para hacer la anotación. Sí, son esas acciones que no se pueden perdonar, más en un partido pues como estaba. Lamentablemente para la Juelense no encuentra la claridad y pues acá está otra acción, este otro remate que controla fácilmente también Kevin Briseño. Bien posicionado el cartaginés en zona defensiva, por eso Antonio Hernández se movía por todo el frente del ataque. Primero tuvo una pierna izquierda por el lado de su ataque, por ese sector, la pelota se lo desviada, aquí cierra el segundo palo, logra hacer contacto con el balón, la pelota sí la sacó totalmente desviada. Después iba a tener un remate en media distancia. Anthony Hernández tuvo oportunidad, se desmarcó, recepcionó, como puede hacer cualquier atacante. Y esta la tuvo Jekyll Venegas para sentenciar el partido en ese momento. Moreira con una gran temporada, un gran achique. Sí, también hay que hablar de los señalamientos arbitrales que siguen siendo en algunos casos negativos, como la devolución de Michael Barrantes a Leonel Moreira, que no fue señalada a favor del Club Sport Cartaginés. Este gol también que fue invalidado por parte de Fernando Lesme. Sí, aquí jugó muy bien, salió a tiempo la defensa del cartaginés colocando al futbolista de la liga en posición adelantada, pero la liga siguió presionando, ya empezó a dominar el partido, a tener más control de pelota, acciones ofensivas. Esa es la que decía de Antonio Hernández, que la pega bien, pero la pelota no bajó en el momento adecuado para incrustarse en el ángulo superior de mano derecha de Kevin Briseño. Y luego algunas acciones en la contra del equipo cartaginés que tuvo con Jekyll Venegas. Esta también, lo que usted decía, la devolución de Michael Barrantes. Y esto no sé qué, cómo catalogarlo. Dicen 9 minutos de reposición, pero el árbitro central tenía 6. Entonces fue el cuarto árbitro que se equivocó, ¿no? Sí. Termina el partido en 6 minutos, debiéndole 3, pero pues según estuve también escuchando y leyendo, fue un error más bien del juez central que contabilizó mal el tiempo, porque en primera instancia sí eran 9 minutos. Entonces, independientemente, tanto el central como el cuarto árbitro tenían que ponerse mejor de acuerdo y se habían señalado 9, tenían que terminar los 3 más.
Sí, hubo una gran molestia de los alajuelenses al final del partido y con justa razón, si es el juez central que determina 9 minutos, o por lo menos el cuarto árbitro con la pizarra dice 9, tiene que haber dado 9. Queremos ser profesionales y en muchas situaciones aún parecemos fútbol amateur, lastimosamente. Sí, lo decía Moreira también al final del partido, en tal vez 3 minutos no iba a tener una claridad, o por lo menos iba a asegurar que en esos 3 minutos la liga iba a empatar el partido, o porque no ganaron, en 3 minutos puede pasar mucha cosa. Pero al final eran 3 minutos que se había dado de reposición, adicionales a los 6, o sea, 9 se había contabilizado al principio y no se dio. La liga le costó la definición, le sigue costando la definición al cuadro rojinegro. Sí, bastante, bastante. Hay jugadores que pues tienen que tener mayor incidencia, mostrar mayor nivel y siguen en rendimientos bajos que a la postre perjudican a la Juelense, hay que hablarlo claro. No es el Joel Campbell que conocimos o que tiene que tomar esa batuta de fichaje estrella y mejor jugador de la Juelense. El mismo caso de Aaron Suárez, que no está en su mejor momento, y hace una serie de jugadores que necesitan pues dar ese salto de calidad, recuperar nivel, confianza, para que pues a la Juelense muestre una cara distinta. Bueno, Joel Campbell estuvo muy marcado también, por eso lo desgastaron y lo sacaron del partido. Mucha disconformidad a los aficionados con el técnico Andrés Carevic. Yo no veo tan mal a la liga, yo lo veo funcionando bien. Hay errores muy fuertes de algunos futbolistas, por ejemplo, hay 3 opciones para gol. Lamentablemente a Hernández, Anthony, que entró de relevo, las tuvo. La verdad, pues, es parte del fútbol, ¿verdad? El fallo. Entonces uno dice, el equipo a veces tiende a generar y no a contabilizar en gol. Ledme entró, creo que necesita acoplarse un poco más al estilo de juego de la liga, porque lo vimos saliendo un poquito más, que estaba más centralizado era Hernández, buscando el gol. Un poquito de funcionamiento, al final sale desconforme el equipo, por lo menos los aficionados de la Liga Deportiva Alajuelense, y un equipo del Cartaginés que nos gusta cómo va jugando. Este equipo del Cartaginés tiene algo diferente a lo que ha venido presentando, que ha sufrido varios estilos de juego. Recordemos que cuando quedó campeón tenía a Heiner Segura y un asistente como Mauricio Ray que les ayudó bastante. Después vino Pablo César Guanchop, un equipo que tocaba mal la pelota, pero tenía algunas grietas en defensa y cómo trataba de que su equipo no sufriera en defensa, teniendo la pelota y atacando. Después vino Mauricio Ray, un equipo fuerte en defensa, que anticipaba, un juego tal vez más directo. Y ahora con García, el mexicano, tiende a tener seguridad en parte baja, lectura del rival, acomodarse, y me da la impresión de que muchos de sus jugadores van madurando la idea muy rápido. Sí, yo creo que algo pues que no se habla mucho y es la parte física, que pues los jugadores han hecho mucho pie en eso y me parece que en los compromisos se ve pues eso, ¿verdad? Que los jugadores están en buen tono físico y partiendo de ahí nace todo lo demás. A mí sí me sorprende la irrupción de jugadores como el caso de Cedeño, nadie lo tenía pues en el radar y le da la confianza el señor García. Lo de Marco Ureña también creo que está siendo muy fuerte los costados también con José Luis Quiroz, que hoy se hace presente en las redes, y un Cartaginés que en poco tiempo ha acomodado o ha aprendido esta idea de Mario García, y a mi criterio es el equipo que mejor juega en estas pues 5 fechas. Muy buena presentación ante Saprissa, también ante la ADG, más allá de la derrota, en su debut en Guápiles, ahora con Liga Deportiva Alajuelense. Verdaderamente juega bien el conjunto de Cartaginés. También la victoria que sacó ante Grecia, que fue muy trabajada, pero que a fin de cuentas encontró los cerrojos y pudo ganar 2-0. Le había hecho un buen partido al Deportivo Saprissa, recordemos, en ese empate. Muy bien, comparto lo de Cedeño. González también ha venido bien a sumar al equipo brumoso, ¿no? Sí. Lateral izquierdo, a veces derecho, pero con buena proyección. Marco Ureña, y lo entendemos, un equipo que se asegura en defensa, que asegura buena recuperación en la transición, y Marco le ayuda por su velocidad. Es un jugador que juega sin pelota muy bien, ataca bien los espacios, recepciona, asiste y tiene penetración y gol. Se le ha dado solamente una anotación, ¿verdad, Ureña, en este campeonato? Pero es un futbolista que es titular, y un Marcel Hernández que poco a poco vamos encontrando al Marcel, ¿verdad? Todavía no lo hemos visto como el Marcel Hernández de otras temporadas, pero poco a poco lo vamos encontrando. Inclusive él mismo dijo, María Jesús, que va a ir encontrando su mejor versión en esta temporada. Sí, inclusive para este compromiso ante Alajuelense, una de sus principales figuras no partió desde el vamos, que fue el caso de Jaikel Venegas, y aún así el funcionamiento de Cartaginés fue bastante bueno y bastante efectivo.
Bueno, y con este resultado el cartaginés es segundo en la tabla detrás del Herediano, que vamos con el Club Sport Herediano, el Team Rojiamarillo, después un arranque de bueno, regular, y ahora está tomando la senda de la victoria para lograr estar en la cúspide del campeonato nacional después de 5 fechas disputadas. Herediano, que le ganó a Grecia. Este espacio por goleada lo presenta Skin Doctors Clinic. Este espacio por goleada viene gracias a World Gym Costa Rica. Bienestar, salud, deporte, todo para vos, World Gym. Ahí está el juego en el estadio Rafael Bolaños, allá en Alajuela, sede del equipo de Grecia, urgido por su situación en la tabla general, por el no descenso, ante un Herediano que sí, que intentaba. Herediano siempre es un equipo que tal vez somos muy duros con ellos porque sabemos de lo que pueden dar. Es un equipo compacto, muy buen equipo, muy buena planilla, tiene muy buenos jugadores, y se enfrentaba al equipo de Grecia en un terreno también artificial donde ya tiene acostumbrado el Herediano a jugar. Así es, un Herediano que pues, fue claro dominador de las acciones en la primera parte, que muy rápidamente encuentra la anotación con la que finalmente se termina imponiendo. Acá Francisco Rodríguez lucha el balón y Sean Johnson, uno de los jovencitos de la cantera, con un derechazo marca este gol de muy buena factura, lateral derecho de Herediano, que últimamente pues, se ganó la titularidad y viene haciendo las cosas bastante bien ante un bloque bastante bajo del Municipal Grecia, que siempre es difícil para los equipos enfrentar al conjunto griego. Herediano siempre es un equipo que busca ser profundo, con buen desequilibrio, adelantando a sus futbolistas, y aquí Johnson lo aprovecha. Me gusta ese tipo de futbolistas, ¿verdad? Que tienen la pelota, que tiene buena visión de juego y que la aprovecha como un remate en media distancia, y logró la anotación en buena lid para el cuadro rojo y amarillo, y un descuido tal vez de marca, porque Johnson tomó todo el tiempo del mundo para poder parar la pelota, alzar su cabeza y ver cómo colocaba el balón en su remate, y nadie le llegó a tapar. Yo creo que lo decía el técnico al final, hay actitudes que no se deben permitir, y nos faltó en ese mismo primer tiempo frente al Herediano y su equipo cayó. Sí, es que Herediano busca bastante profundidad con sus laterales, los proyecta mucho al ataque, lo que hace es que su volante 5 lo incrusta en línea de centrales cuando estos suben, y mediante una acción así es que se libera Johnson, se va al ataque y marca de muy buena manera ese golazo. Acá una acción también de Francisco Rodríguez que no fue señalada, no fue penal, muy bien ahí el juez central, y pues acá la expulsión también de Marco Meneses. El equipo del Herediano, a pesar de que su técnico no está en el banquillo por razones ya conocidas, sí logra hilvanar buen juego. Veo ciertos momentos en el partido en que el Herediano es un equipo que nos tiene acostumbrados a jugar muy bien entre líneas, un equipo de buen pie, un equipo que defiende bien, recorta y ataca bien, que trata de jugar y explotar a sus laterales, y dicho sea de paso, lo hace frente a un equipo de Grecia. Tal vez no tuvo tanta oportunidad porque el equipo de Grecia trató de marcar y aglomerarse un poquito en su zona defensiva, pero siempre sacó la victoria importante para el equipo herediano. Y le da la oportunidad al cuadro rojo y amarillo, amigos televidentes y María Jesús, de ser el líder del torneo nacional. Y preocupante para el equipo de Grecia, ¿verdad? Porque en la tabla general no está bien, vuelve a perder a pesar de su esfuerzo, pero creo que le falta peso a ese equipo para poder sacar los resultados. Hay partidos que se ganan, pero para jugar un campeonato diferente que tiene Grecia, creo que le falta un poquito también yo no diría de trabajo, sino de ese peso en la planilla para poder sacar resultados importantes. Sabemos que se enfrentó al Herediano, pero hay juegos que enfrenta a Grecia con rivales directos que no saca los resultados. Así que una llamada también de atención en la quinta fecha para el equipo de Grecia para los próximos juegos. Sí, dato no menor de Herediano, que es líder, saca los resultados, pero tiene una serie de bajas importantes y considerables. Muchos jugadores de peso que son fundamentales en el 11 inicial se han lesionado. Le queda un fuerte de grueso, que es el con el que hace con los que afronta los compromisos. Sin embargo, sí tiene muchas bajas, y eso también hay que decirlo. A pesar de ellas, pues sigue sacando los resultados. Y lo de Grecia, que sí es de preocuparse, se fue el señor San Román, que fue su estratega, queda Jorge Manrique, y pues no se le dan los resultados. Y más allá de eso, también lo que están haciendo los rivales en la lucha por el no descenso. Pérez Celedón gana,
El Santos saca también resultados, Punta Arenas ganó, entonces la presión que se le viene al Municipal Grecia cada vez es más y cada vez va quedando más en el fondo. Sí, es difícil para el equipo de Grecia porque, decíamos, es un torneo aparte de la Grecia. Ya en la situación de la tabla por el no descenso, cada partido es una final. Jugar a que no le hagan gol y tratar de hacer algo hacia el frente para poder sacar los resultados y sumar de tres o de uno como mínimo, es difícil, ¿verdad?, vivir con esa tensión. Y pasamos ahora al Herediano. Futbolísticamente a Grecia creo que le falta también esa identidad, mucho cambio de técnico y los resultados que no vienen. Y el Herediano, recordemos que en la temporada anterior, Herediano en los primeros partidos les costó. No está ni en nada. Ya en la quinta fecha del torneo anterior, Herediano no iba bien, había sacado resultados adversos, no estaba puntuando, y hoy, después de cinco fechas, en un nuevo campeonato, es el líder del torneo nacional, con ausencias, pero yo creo que el funcionamiento, para eso tiene una planilla interesante, una de las mejores planillas del país, el Herediano, y le está sacando los resultados. Bueno, en buena lid para el cuadro rojo amarillo, que es el líder del campeonato. El tema es cómo mantenerse, porque de cerca le sigue la Liga y otros equipos, María Jesús. Sí, lo de Herediano, que fue un vaivén de emociones, empieza bastante bien, después baja, sube, así fue la tónica a lo largo del semestre, y ahorita tal vez no tiene ese fútbol tan vistoso que tenía con Justin Campos, pero lo importante es que está sacando los puntos, que pues es lo que te da liderato y te dan cosas interesantes, y pues en buena hora para el Team Florencia. Y un Herediano que sigue jugando de visitante, ¿verdad? Sí. ¿Cómo va el tema del estadio para la...? Pues está avanzando, había hablado personeros de Fuerza Herediana que para finales de este año veremos si logran tenerlo, de momento seguirán en Santa Bárbara disfrutando sus compromisos. Don Juan Carlos Loría, le voy a recordar algo muy interesante a todos los amigos de TDMás, que nos observan por TDMás, es viva la emoción de la UEFA Champions League, así es. Con sus tarjetas Mastercard del BCR, conoce más en promociones.bancobcr.com. La UEFA Champions League, a usted le gusta bastante, María Jesús. Me encanta la Champions, esperando ya ese 14, 13 de febrero para que vuelvan las emociones de los octavos de final, a ver qué tal le va a mi Barcelona con el Napoli. Bueno, ya vamos a entrar a la sección internacional al final de la hora del programa, pero lo dijo Xavi, es muy difícil la Liga. No, claro que sí. Vamos a pelear la Champions League. Bueno, vamos a pelearla. Eso dijo, ¿verdad? Xavi, que también ha dicho que este Barcelona no lo pueden comparar con el de Pep por la planilla que tienen, que es diferentísima. Pero bueno, a ustedes que realmente les gusta la UEFA Champions League, les recuerdo que tiene que sentir la pasión de la UEFA Champions League con las tarjetas Mastercard del BCR. Gana fanboxes exclusivos. Ingresa a promociones.bancobcr.com. Bien, Saprissa visita Sporting Romoser y sacó una victoria 2-0. Vamos con algunas fotografías del encuentro, donde el Deportivo Saprissa, lógicamente, que necesitaba la victoria. No se le había dado en los últimos partidos. Había dicho su técnico Vladimir Quesada que había un bache ahí que había que remediar. Y se enfrenta a un Sporting que, la verdad, nos ha llamado mucho la atención que toda la temporada anterior con Palencia no ha podido solidificar su juego y en esta temporada tampoco ha arrancado bien. Sí, un Sporting bastante diferente al que nos tenía acostumbrados por lo menos la campaña anterior, que a veces no se le daban los resultados, pero jugaba pues bien, con niveles altos de jugadores como Cárdenas, que ahora ha perdido protagonismo y parte desde la banca. Y por lo menos en este compromiso, que Saprissa ya en apenas segundos estaba ganando el compromiso con anotación de Ulises Segura, una defensa de Sporting que no termina de cuajar, bastante endeble, bastante floja, eso lo aprovecha el ataque de Saprissa y Ulises Segura llega a cerrar la acción para pues el rápido 1-0. El Deportivo Saprissa que logra con esto acomodarse mejor en la tabla de posiciones, más adelante la vamos a repasar. ¿Necesita la victoria del Saprissa? Yo creo que sí, ¿verdad? Por el tema que se había cuestionado un poco los resultados, aunque el Saprissa no jugaba tan mal, pero necesitaba sumar de 3 puntos. Y la llamada de atención para Sporting, que aunque no está tan mal en la tabla de clasificación general, no está tampoco salvado, ¿verdad? Hay que recordarlo. Sí, Sporting que en este momento es último del certamen, solamente de este torneo, sí, solamente 2
unidades y que por lo menos en este partido ante el Saprissa, en la segunda parte, con los ingresos de Harry Rojas y Pablo Rodríguez Santamaría, pues mejoró un poco, sin embargo no le termina de alcanzar. Saprissa pues tampoco muestra un juego pues lúcido, creo que es la tónica a lo largo de los últimos meses o semestres, que tal vez no es el juego más vistoso del que Saprissa nos tiene acostumbrados, pero saca los resultados. Y ayer ingresó Yorkaef Asofeifa para pues liquidar el compromiso en los últimos minutos para el 2-0 a favor del Deportivo Saprissa. Saprissa, cuando le gusta impregnarle un poquito de lujo al partido, lo puede hacer, sin embargo es más efectivo que lúcido, y eso a través de la temporada anterior, y bueno, con todos los récords posibles, lo hizo el Saprissa campeón, el técnico Vladimir Quesada, y pues creo que en las tiendas moradas no hay por qué, lo siento así, alarmarse, son cosas del fútbol, y ahí van sacando nuevamente los resultados también, jugando de alguna manera en el arranque del torneo. Lo que sí debe estar atento es el equipo de Sporting, es último de ese torneo, y en la etapa de clasificación a nivel general, que este marca el descenso, no está peligrando, pero tampoco está tan lejos, ¿verdad?, de Grecia, que es el último. Así que, no sé, ya uno observando algunos partidos de los entrenadores con sus ideas de juego, no sé si al final el técnico Paco Palencia podrá hacer algunas variantes tomando en cuenta la planilla que tiene, porque con los jugadores que tiene y que ha llevado a reforzar al cuadro de Sporting, tal vez no le ha dado los resultados pertinentes. Así que, como algunos técnicos tienen que ir evaluando, ¿verdad?, si tiene que hacer algunas variantes de su estilo de juego con la planilla que tiene para sacar los mejores resultados. Sí, han llegado refuerzos al conjunto de Sporting que uno pensaría que llegan pues a potenciar la planilla, porque pues es un equipo que tiene jugadores buenos y uno pensaría que es para que pues estén ahí, tal vez no en zona de clasificación siempre, pero pues estando en la sexta, quinta, séptima casilla, pues luchando por meterse. Lo que sí he visto de este conjunto de Sporting es al volante 10, el hondureño que tienen, Alejandro Reyes, que me parece que ha sido el mejor jugador de Sporting en este arranque del campeonato, pero poco más, se le ha dado pues confianza a algunos jugadores, otros han perdido protagonismo, pero si bien es cierto, de un semestre a otro se ha cambiado mucho Sporting, por lo menos en funcionamiento. Estamos en Por Goleada, gracias por acompañarnos. Es un gusto, ¿verdad?, estar con todos ustedes. Gracias por sus conceptos emitidos y algunos también que los tomemos en cuenta para mejorar, por supuesto, todos los fines de semana aquí en TD+. Vamos a hacer una pausa en el Campeonato Nacional para ir a nombre de Monje a la pizarra del DT. Hoy hablamos de la lista de convocados del técnico Gustavo Alfaro. Monje presenta la pizarra del DT. Costa Rica jugará un amistoso el próximo viernes en el Estadio Nacional frente a la selección del Salvador, la selecta que es también en proceso para la eliminatoria que empezará este año y continuará el año entrante rumbo a la Copa del Mundo del 2026. Costa Rica, antes de jugar el repechaje para un boleto hacia la Copa América, el último sería, el otro disputa Canadá y Trinidad y Tobago, y el partido de fondo es Costa Rica-Honduras, así que sería el último boleto allá en Texas. Costa Rica jugará ante Honduras en marzo, pero en febrero habrá este juego, el 2 de febrero, el próximo viernes, frente a la selección salvadoreña. El técnico Gustavo Alfaro se ausentó del país por muchos días por un asunto personal, según la Federación Costarricense de Fútbol, muy personal, y entonces dejó a su cuerpo técnico trabajando. Esta es la lista. Vamos a ver, señor Loría. Aquí está la lista de los porteros. Kevin Chamorro, Aarón Cruz y Kevin Briseño. Me parece que en ese departamento no hay ninguna objeción, o no sé si María Jesús tiene alguna. Pues yo creo que los tres guardametas han hecho buena labor al arranque del certamen. Sin embargo, me parece que no está el mejor portero del campeonato a la fecha, que es Leonel Moreira. Yo comparto eso, no está. Ahora, yo creo que los tres que ha citado Alfaro gozan, ¿verdad?, el beneplácito porque han tenido una buena temporada. Hoy Kevin Briseño sacó muy buen trabajo en el estadio Alejandro Morera Soto, Aarón Cruz, titularísimo con el Herediano, y un Kevin Chamorro que también ha tenido no solamente esa temporada muy buena, la anterior la cerró en forma excepcional, ha mejorado muchísimo su reacción en corto, en juego aéreo. Y me parece que en este departamento, yo comparto, yo no entiendo por qué estamos comentando algunos amigos y nos decían también en redes,
¿Por qué Leo Moreira? Si Leo Moreira tal vez es un jugador ya de experiencia y pues ahí dale oportunidad a otros. Es que esto no es un... Yo creo que la selección de Costa Rica, no sé si en otras partes será así, no es para probar a nadie. A la selección de Costa Rica tiene que ir el mejor o los mejores. Si es un jugador futbolista joven que está descollando en ese equipo y, como se dice popularmente, la está rompiendo en su equipo y está dentro de la planilla de la selección de Costa Rica, dentro del objetivo, dentro del análisis, porque normalmente se analizan 1, 2, 3, hasta 4 por puesto para tener ahí una base importante. Digamos que puede ser competencia para el mejor en su puesto. Entonces, que lo llamen a la selección, sí, porque es titular en su equipo, porque se lo merece y puede ser probado en un partido amistoso. Pero a veces no hay jugadores que no están rindiendo, que llamarlo nada más porque es joven. Señores, porque es joven no se puede llamar solo a una selección nacional. Pero bueno, se respeta la misma convocatoria. En este caso vamos a pasar adelante en la zona defensiva y en otras líneas, porque ahí sí vamos a encontrar una serie de jugadores que tal vez podrían haber esperado. Pero bueno, lo que es los porteros, estamos bien, no hay ninguna objeción, nada más la falta de Leo Moreira, que es el mejor del campeonato. Eso sí lo tengo de acuerdo. Así es, y en defensas fueron convocados Fernán Faerron, Jason Molina, Pablo Arboin, Jaylan Mitchell, Alexis Gamboa, Axel Quiroz, Douglas Sequeira, Yael López, Ian Lawrence y Jeffrey Valverde, entre defensores centrales y laterales. Bueno, ¿alguna objeción, alguna falta o estás conforme con los defensas convocados por la tricolor en este microciclo de trabajo que arranca este lunes? Bueno, a mí sí me sobran aquí bastantes nombres, por ejemplo el caso de Jaylan Mitchell, que no ha tenido pues oportunidad con Alajuelense, inclusive de debutar. Me sobran los laterales de Alajuelense, tanto Yael López como Ian Lawrence, más allá que Lawrence sí tuvo buenos amistosos con la selección sub-23 y viene de liga menor. Me parece que hay un defensa que está haciendo muy bien las cosas en el torneo local, como es Aarón Salazar. Esa pareja con Everardo Rubio la están rompiendo en Herediano. Me parece que pudo hacer falta. Y algún otro nombre más ahí que yo creo que no está en buen momento o en nivel y fue tomado en cuenta. Pero como lo dije al inicio del programa, nuestro referente, los que sí han sudado la camiseta de la selección, los que sí han marcado diferencias con ella, han dicho, ahora la vara para llegar a selección es muy light, ahora cualquier jugador te hace un partido bueno, dos partidos buenos en primera división y ya merece convocatoria y me parece que pues ahí está el error también donde la selección no logra pues levantar o trascender como años atrás. No, siempre habrá una lista de convocados para cada aficionado, para cada periodista, para cada técnico, para cada jugador, por cierto que sí, y se respeta, pero creo que sí, hay algunos jugadores que están mejorando, que han tenido un nivel como para ser tomados en cuenta y que son titulares de sus equipos. Como lateral, Quiroz de Cartaginés me parece que lo hace mejor que Lawrence y lo hace mejor que López, no por el gol que hizo hoy, sino por la constancia que ha tenido en los últimos años y torneos con Cartaginés. Sí, por ahí nos hablaban del mismo Joseph Mora, lateral izquierdo, claro, del Deportivo Saprissa. Julio Cascante, ¿qué pasó con Julio Cascante? Si no hay MLS para Julio Cascante, puede estar en la selección de Costa Rica, ¿no? También, que en la gira Asia hizo un buen trabajo, por lo menos puntualizó en algunos aspectos en su zona defensiva. Pero bueno, ahí es lo que ha llamado el técnico Gustavo Alfaro, que ya hoy estuvo en el estadio Alejandro Morera Soto. Pasamos a la zona de medio campo, la zona de volantes de la selección de Costa Rica en la pizarra del DT. Si nosotros, estamos hablando nosotros de la selección de Costa Rica, necesitamos una sólida defensa, ensayar, porque recibe mucha anotación Costa Rica, me parece que no vamos bien por los laterales. Creo que los laterales no tienen el nivel que hay, en este momento son llamados a la selección de Costa Rica. Hay otros en mejor momento. Puede ser que estos futbolistas despeguen y mejoren en avanzado campeonato porque son buenos jugadores, pero la selección creo que deben ir los mejores y en este momento los laterales no son los mejores del país. Pasamos a la línea de volantes. La línea que ha convocado el técnico Gustavo Alfaro. Está Jefferson Brenes. Creo que vamos a ir punto uno. Yo creo que ha tenido una buena temporada, un jugador que recorta bien. Sí, me parece que merecida la convocatoria. Cerró bastante bien el campeonato anterior. Inició muy bien este. Lamentablemente para él y para el Saprissa esa expulsión tonta porque termina agrediendo a un juntabolas
lo termina mermando las últimas cuatro fechas que se avecinan, pero me parece que el rendimiento de Brenes ha sido bastante bueno en el Saprissa. Sí, ha tenido también espacio en selección nacional, ¿verdad? Sí. Así que pasamos ahora a Orlando Galo, creo que su regreso al fútbol ha sido bueno. Jugador polifuncional, te puede jugar de defensa, de lateral, de zona de contención, de mixto, y creo que es una buena reaparición en el fútbol nacional. Sí, yo creo que lo de Galo merecido es de los puntos altos en esa posición de volante 5 en el campeonato. Es joven, antes de su sanción era seleccionado, pues indiscutible, iba a participar en la Copa del Mundo, me parece que muy buena su convocatoria. Ahora vamos con Alejandro Brand y Luis Flores, lo de Brand que partió a la MLS, el joven que había sido tomado en cuenta en los últimos fogueos de la selección, me parece que no desentonó, y lo de Luis Flores, que pues ha estado en microciclos y está en esta nómina. Sí, lo de Brand me gusta porque vamos a ver si regresa con el nivel que le observamos en el arranque del torneo anterior con Herediano, que hizo una dupla muy buena al principio con Yelsin Tejeda, se lesionó, fue a la selección, tal vez no tuvo su mejor momento en selección de Costa Rica, pero es un jugador que le va a ayudar mucho a estar en la MLS. Y Luis Flores, creo que hace rato lo tenían que haber llamado. Es un jugador joven, es un jugador de presencia, de buen corte, bien en fútbol de pie a pie, buen fútbol aéreo, se ubica bien en la cancha, jugador de contención, y qué dicha que lo llaman a Luis Flores, jugador del Sporting, hace rato tenían que haberlo llamado. Y después continuamos, señor Oría, con algunos futbolistas. Joel Campbell, yo creo que es un referente, Joel, siempre debe estar en la selección, es uno de los futbolistas que normalmente nos gusta que esté ahí. Aarón Suárez, tal vez no anda en su mejor nivel, pero yo creo que es una gran oportunidad para verlo. Es lo que hablamos, en selección deben estar los que están en mejor nivel, me parece que de volantes creativos está en mejor nivel Elías Aguilar, sí. Y por lo menos Creichel Pérez también, el joven de Pérez Celedón, si hablamos de darle oportunidad a jóvenes, me parece que ha hecho procesos en selección menor, lo ha hecho muy bien con el conjunto generaleño, me parece que sí son dos jugadores que están por lo menos por posición encima de nivel de Aarón Suárez, que no está en buen momento, y cierra la nómina Ariel Lassiter y Randall Leal. Leal, que siempre ha escuchado bien en la MLS, en fútbol nacional hizo un muy buen trabajo. Lassiter, de una u otra manera, nos llama la atención, a veces juega en la MLS, a veces no. ¿Qué pasa con Elías Aguilar? Efectivamente, concuerdo con usted, María Jesús. ¿Qué pasa con Harrison Torres? ¿Qué pasa con Luis Díaz? Adrián Alonso Martínez, de MLS. Uh-huh. Sí, bueno, a mí... ¿Don Jairo Ruiz? Sí, yo... Carlos Mora. Hablando en la posición meramente de volantes, me parece que toda la media cancha de Herediano podría ser seleccionada. ¿Qué pasa? Yelsin Tejeda está lesionado, Alan Cruz está lesionado, John Jairo Ruiz está lesionado, lo de Elías Aguilar sí, inexplicablemente no está en selección, y lo de Gerson Torres lo entiendo porque es un jugador de muchísima calidad, pero con rendimientos intermitentes. Siempre lo vemos bien en los partidos trascendentales, Saprissa, Alajuelense, pero en otros baja su nivel considerablemente. Y en delanteros, solo dos citan para este amistoso, el caso de Justin Daly y Warren Madrigal. Yo prefiero a John Jairo Ruiz o a Harrison Torres en este momento con nivel, y un Lassiter que tal vez no tiene actividad y no ha escuchado en MLS. Totalmente, yo eso sí lo suscribo totalmente. Como te digo, toda la media cancha de Herediano me parece que es seleccionada, toda es a nivel nacional y todos con rendimientos bastante, bastante altos. Recordemos que en esta convocatoria no están los jugadores que participan en el exterior, a excepción de los de la MLS, porque no está en competencia el torneo norteamericano-canadiense, la MLS, y por eso no están los nueve, Manfred Ugalde, no están otros jugadores también importantes en ofensiva como Jimmy Marín, y ahí podemos ir enumerando una serie de futbolistas, ¿verdad?, como Christopher Núñez, que anotó, que más adelante lo vamos a destacar en nuestra sección internacional. Lo de... ¿quiénes están en punta? Justin Daly y Warren Madrigal. Y Warren Madrigal. Bueno, Madrigal es una de las apariciones de la temporada anterior buena. Creo que es un futbolista que a nivel local ha ido descollando, ha trabajado bien, genera espacios, define abajo, de arriba. Lo hemos visto, es un jugador con mucho futuro, yo creo que está bien en la convocatoria. Y Justin Daly que ha tenido una buena temporada la anterior con el cartaginés. Ahorita no es titular, pero de reloj hace un buen trabajo. Vamos a ver qué sucede con el equipo costarricense. Hey, ¿en esa zona tenés alguna...? Sí, yo creo que me hizo falta el jovencito Andy Rojas. Eso me parece que no sé si está lesionado, porque por lo menos no estuvo ni siquiera en nómina el partido anterior con el Municipal
Grecia, pero creo que es un jugador que tiene apenas 17 años, que lo ha hecho bien en Herediano, que tiene muchos puntos de mejora, porque apenas es un niño en su primera temporada como profesional, pero me parece que si estaba en plenitud de condiciones, sí lo hubiese tomado en cuenta. Bueno, en la selección de Costa Rica, en la que va a arrancar mañana, el trabajo en microciclos con el técnico Gustavo Alfaro. Recordemos que va a tener la oportunidad de trabajar con esos muchachos durante toda la semana, el amistosos el próximo viernes. La Federación Costarricense de Fútbol, que ha hecho un llamado para que participen, ¿verdad?, los aficionados y por supuesto de este partido en el Estadio Nacional el próximo viernes 2 de febrero. Esta es la pizarra del DT. Lo que queremos decir es que con esta planilla hay una gran duda del funcionamiento que pueda tener el equipo. Si va a jugar con tres centrales, si va a jugar con dos centrales, si va a jugar, ¿cuál es el posicionamiento que va a adoptar Gustavo Alfaro? ¿Tendrá en planilla lo que ha convocado para ensayar frente a El Salvador? Que lo dijo antes de irse hacia Sudamérica. Es un partido para darle fútbol a los futbolistas. Veremos a ver qué tipo de fútbol va a tener contra El Salvador. La pizarra del D a nombre de Monje. Monje presentó la pizarra del DT. Es el momento de hidratarnos. Vamos a esta pausa comercial y regresamos en T de Más con Por Goleada. Hola, ¿cómo estás? Soy Claudio Fabián Chicha y quiero invitarte cada día de lunes a jueves por T de Más 2. Por Goleada, a las 9 de la mañana, toda la información, el comentario, el debate y su sección en la sección de Usted qué opina. No olvides, de lunes a jueves, 9 a.m. por T de Más 2, Por Goleada. Imagínate vivir la UEFA Champions League con tus tarjetas Mastercard BCR. Podrías ganar viajes a los cuartos y a la final de la UEFA Champions League y grandes premios. Conoce más en promociones.bancobcr.com. Mañana es el último día para que aproveches los mismos precios de Golfito en miles de artículos para regreso a clases en todas las Monje del país y en tiendamonje.com. Además, por tu compra, te damos gratis un kit de lonchera del 50 aniversario Monje con recipientes y cubiertos. ¡A Monje le tengo fe! Arrancó la Expo Moto Monje. Aprovecha las condiciones de feria en todas las tiendas y estrena moto o cuadraciclo. ¡A Monje le tengo fe! Imagínate vivir la UEFA Champions League con tus tarjetas Mastercard BCR. Podrías ganar viajes a los cuartos y a la final de la UEFA Champions League y grandes premios. Conoce más en promociones.bancobcr.com.
Imagínate vivir la UEFA Champions League con tus tarjetas Mastercard BCR. Podrías ganar viajes a los cuartos y a la final de la UEFA Champions League y grandes premios. Conoce más en promociones.bancobcr.com. Los vengo a invitar a mi restaurante aquí en el Caribe de Santa Ana, Maxis by Ricky. Claro, y para que disfruten la mejor comida caribeña con el mejor ambiente y toda nuestra cultura, nuestro sabor y color. Así es que ya saben, en el Caribe de Santa Ana estamos, Maxis by Ricky. Hola, ¿cómo estás? Soy Claudio Fabián Chicha y quiero invitarte cada día de lunes a jueves por TD Más 2, por goleada, a las 9 de la mañana, toda la información, el comentario, el debate y su sección, en la sección de Usted qué opina. No olvides, de lunes a jueves, 9 a.m., por TD Más 2, por goleada. Continuamos en Por Goleada aquí en TDMás y algunos de los resultados que culminan la jornada 5 del fútbol nacional. Pérez Celón derrota 2-1 a San Carlos y el equipo de Liberia goleó 5-0 a Santos de Guápiles. Por goleada. Por goleada. Vamos a dar al resumen del fútbol femenino con Joshua Saborío a nombre de Monje. Porque a las mujeres les tenemos fe. Monje presenta el análisis de la jornada de fútbol femenino. ¿Qué tal? Buenas noches, compañeros. Un gusto saludarlo. Encantados, como siempre, de llevarle la sección de fútbol femenino. Y es que ha habido mucha actividad en torno a selección nacional porque arrancó el premundial sub-17 que dará un cupo a la justa mundialista de esta categoría. Y, por supuesto, vamos a llevarles todos los detalles. Ya la selección está instalada en el centro deportivo del Club Toluca, sede donde será este premundial y tendrá una serie de enfrentamientos interesantes, el combinado tricolor en búsqueda de este cupo a la justa mundialista de esta categoría. Vamos a escuchar las declaraciones de Fabiana Zanabria y también de Valeria Vargas, quienes han sido futbolistas que han entrado en nómina para estos juegos, donde les decía recién que el combinado tricolor estará buscando un cupo para esta justa mundialista que estará próximo a darse. Así que escuchamos a las futbolistas de la selección sub-17 aquí en Por Goleada. Bueno, nos hemos sentido súper entusiasmadas porque, bueno, es una oportunidad que cualquiera querría tener. Nosotros, gracias a Dios, tenemos la oportunidad en nuestras manos. Entonces sí, estamos súper emocionadas y vamos a con todo al premundial. El día de hoy inicia el primer entrenamiento de muchos de cara a ese importante debut ante la selección de Haití, que va a ser muy, muy importante. Sí, bueno, este entreno es muy importante porque, bueno, el clima acá es un poco diferente al que estamos acostumbradas, es un poco más frío, entonces es un entreno que tenemos que darle mucha prioridad para poder acostumbrarnos y darle con todo al primer partido. Es importante venir con días de antelación para que ustedes se adapten, como vos decías, al clima, a la zona, pero también que ustedes generen esa confianza del grupo. Conocerse tanto en el terreno de juego, aunque ya han estado en varias competencias juntas, pero también es importante estar en el lugar donde van a jugar. Sí, claro, todo es un sistema de juego y todo siempre tenemos que estarlo practicando. Por más que tenemos que estar juntas y tenemos que estar entrenando juntas, para poder darlo todo y poder entrenarnos bien en la cancha. Bueno, sí, la verdad, estamos muy contentos, ya estamos aquí, súper felices, la verdad, ya estamos deseando empezar. Obviamente que estamos muy, muy ansiosas, pero no, estamos súper felices y concentradas en que queremos ir a ese mundial. ¿Cómo se ha sentido, digamos, ya 2 días con un clima un poquito fuerte, con el frío, pero igualmente muy acogedor en el tema del recibimiento de los mexicanos hacia nosotros? Bueno, sí, los mexicanos nos han recibido muy bien, en el hotel también súper, súper buenas, acogimiento. Estamos súper contentas, como dije antes, obviamente que el clima no es lo acostumbrado para nosotras, pero igual no es excusa, hay que ir a buscar ese pase y yo sé que lo vamos a lograr. Bien, teníamos a Fabiana
Bien, teníamos a Fabiana. Oye. Bien, teníamos a Fabiana Vargas. Bien, teníamos a Fabiana Vargas. En discusión en el estadio Alejandro Morera Soto, como parte de la preparación para los juegos previos a la Copa Oro de la Selección Femenina que estarán arrancando el 20 de febrero. Este va a ser prácticamente la última práctica, el juego de despedida de la selección para esta competición que estará buscando la selección, por supuesto, ganarla y también un cupo a la Copa América que se estará disputando el próximo año. Así que escuchamos las declaraciones del técnico Benny Ruido, quien dio su parecer de cara a este partido ante el Seattle Reigns de los Estados Unidos. Lo escuchamos aquí en Por Goliad. Creo que además es una plantilla pues plagada de jugadoras de mucho nivel e internacionales. Nos va a dar un termómetro muy bueno de lo que nos vamos a encontrar nosotras unas semanas después en Houston. Como se lo dice, se van a enfrentar a jugadoras de mucho nivel. Eso es lo que está buscando precisamente, ¿verdad? Porque es lo que se va a encontrar en Copa Oro. Sí, claro. Al final nosotros tenemos que subir nuestro nivel de exigencia, entender que si queremos competir con las mejores, nos tenemos que preparar contra las mejores. Entonces, esta oportunidad que se nos presenta, ¿no?, con Seattle, pues es una gran ventaja para nuestra preparación. Para cerrar, esta ya es la segunda semana de preparación a la Copa Oro. ¿Cómo han sido las reacciones de las futbolistas en este campamento? Bueno, pues contento. Hay jugadoras que están llamando a la puerta, pidiéndonos sitio, y eso siempre es bueno para el grupo, sentir que hay gente nueva que puede aportar. Muy contento con el talento joven. Creo que de aquí a unos años vamos a tener una selección muy, muy bonita, y eso es siempre saludable para nuestro fútbol y para nuestra federación. Y creo que estamos con ganas de que se vayan pasando las semanas y se acerque el torneo por fin. Bien, eran las palabras del técnico Benny Ruido, quien dio su parecer en cómo ha sido también el trabajo en estos días previos a la Copa Oro Femenina que estará disputando nuestra selección nacional. Primera edición que se estará disputando de este torneo en nuestra región. Y otras informaciones, arrancó el torneo de Copa de nuestro balompié y dejó una serie de resultados importantes que vamos a repasar de inmediato. Porque el equipo de San Carlos en su estadio se enfrentó a Puerto Viejo FC y terminó este partido con un resultado a favor de las caribeñas, las nuevas inquilinas de la máxima categoría, 1-3. Asimismo, el equipo de Carmelita se enfrentó a Dimas Escazú y las escazuseñas lograron sacar una ventaja de 1-3 ante las verdolagas. Otro cotejo, el equipo de Coronado ante Municipal Pocosí, se enfrentaron y terminó este partido con una victoria de las caribeñas 0-2. Otro cotejo que se disputó este fin de semana fue el enfrentamiento entre Saprissa ante Morfo FC, goleada estrepitosa de las moradas de 9-0 ante el equipo de Morfo. Alajuelita se enfrentó ante Sporting, victoria a domicilio de las Josefinas 0-6, y con esto prácticamente estos últimos dos resultados que les mencioné prácticamente liquidados para la etapa de vuelta en el torneo de Copa. Y el partido que cerró esta primera etapa de los octavos de final fue el enfrentamiento entre el equipo de Chorotega ante Tsunami Azul Femenino, otro nuevo inquilino de la máxima categoría. El derbi pampero finalizó con un resultado de 2-2, empate, por lo menos el partido que tiene la serie más abierta, así que veremos la próxima semana cuando se den los duelos de vuelta y ya conoceremos cómo se van dando los resultados y quiénes van avanzando de a poco para el cierre de este torneo de Copa que ha organizado también la Unifoot y los equipos afiliados de Delife en la segunda división. Y bien, compañeros, con el repaso de estos resultados que nos dejó los octavos de final del torneo de Copa, les doy el paso a ustedes para que sigan goleando aquí otra vez de la pantalla de TEDMAS. Porque a nuestras jugadoras les tenemos fe, Monje presentó el análisis de la jornada del fútbol femenino. Gracias, don Joshua Saborido, por este resumen siempre tan completo del fútbol femenino. Nos gana el tiempo, pero los invitamos al próximo fin de semana, al próximo domingo, a que estén con nosotros en Por Goliad. Muchas gracias, María Jesús. Un placer, Luis, y nos vemos el domingo con mucho más de Por Goliad y durante toda la semana también. Y vamos a tener también muchos detalles de la selección de Costa Rica que juega el próximo viernes. Chao, que la pasen muy bien. Feliz fin de semana.
Hola, ¿cómo estás? Soy Claudio Fabián Chicha y quiero invitarte cada día de lunes a jueves por TD más 2, por goleada, a las 9 de la mañana, toda la información, el comentario, el debate y su sección, en la sección de usted qué opina. No olvides, de lunes a jueves, 9 a.m., por TD más 2, por goleada.